Bienvenidos al nuevo programa desde Green, segundo programa del mes de junio y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar con toda la información. Tenemos el torneo de la federación que se jugó en Marajuí, notas de la Asociación Argentina de Golf y un hermoso bloque conociendo canchas que no se lo pueden perder. Como verán, un programa con mucho golf que comienza desde el Club Mar del Plata Golf, Los Acantilados. En el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados continúan los trabajos en el campo de juego y se sigue jugando muy buenos torneos todos los fines de semana. Este sábado 11 y domingo 12 de junio se jugará el torneo Parrilla Banderita a 36 hoyos Medal Play. Tenemos ahora un clip con el encargado de la Comisión de Comportamiento y Ritmo de Juego de la institución, Andrés Fernández, que nos muestra cómo cuidar el campo de golf, reponiendo los divots, arreglando los bunkers y también los piques que se generan en los greens. Mejorado. Sí. ¿Le marca la pelota? Sí. Más o menos un radio entre el dedo índice y el dedo pulgar. Sí. Hacia atrás y hacia los costados, nunca hacia adelante. Calculando esa distancia, vos reponés la pelota, haces la y mejorado, sacás la marca y ahí calculás el tiro de green. Bien. Bien, acá, por lo que vemos, falta un pedazo de chuleta que está allá adelante. La vamos a buscar. Pedazo de chuleta y lo reponemos en el divo. Allá. Ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí y se pisa. Bueno, lo mismo pasa con este. Pero hay veces que se desarma. Sí. Se desarma tanto que quedan pedazos muy chiquitos. Sí. Igualmente, se busca. Y se repone. Ahí tienes otro pedazo. Ahí está. Ahí está. Bien. La pelota pica en el green. Deja un hueco. O sea, el levantar el pique no es hacia arriba, así, sino es hacia adentro. Es hacia adentro. Se pisa o se con el pater, pisa, ¿no? Con el pater también. Y se arregla. Bueno, sí. En este caso la pelota pica y saca un pedazo de pasto del green. El pasto este no se repone en el mismo pique. Se hace el mismo procedimiento, de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro y se va tapando el pique. Cuando está arregladito así, se pisa de nuevo. Y ahí el pasto crece. Si uno levanta el pasto, levanta el pasto, forma una capa de aire y las raíces del pasto no llegan a tomar contacto con el agua. Entonces se seca toda esta parte. De esta manera se arregla y queda perfectamente bien arreglado. Entonces uno no puede poner, no puede entrar con el palo acá. Entonces la cuestión es, cuando uno saca, lo hace mejor. Palo para sacar. Algo está con el pitch la persona. Bueno, cuando queda esto, sí. Lo que tiene que hacer es doblar
la banca como corresponde, para que no le quede adentro de una huella o adentro de un divo. Y eso mejora el juego para todos. El más moderno sistema constructivo de steel framing con garantía y cuidado del medio ambiente. Realizamos ampliaciones, refacciones e instalaciones de agua y gas, climatización y filtrado de piscinas, decks de madera, pintura y cerámica, certificado del Ministerio de Obras de la Nación. Magio Construcciones, calidad, tecnología y rapidez. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagarnos Santi. Arreglos. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... ¡No! ¡Toyota no. Plan de Ahorro! Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Berenjeno Inmobiliaria, más de 85 años acompañando el crecimiento de la ciudad. Contamos con un importante sistema de base de datos propia actualizado a diario. Visita nuestra web berenjeno.com.ar y encontrá el inmueble que estás buscando. Desde la década de 1930, utilizando el logo que nos caracteriza, con asesoría contable, legal y notarial. Berenjeno Inmobiliaria, tradición en operaciones inmobiliarias. Centro Médico Alvarado. Nos especializamos en el tratamiento del dolor. Dolencias en columna, rodillas, manos, codos. Podés vivir mejor. Centro Médico Alvarado. Alvarado 1738, 491-9255. Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. HR Productores de Seguros, un equipo sumamente comprometido en la administración, asesoramiento y gestión de riesgos. Seguros para eventos deportivos y cobertura de hoyo en uno para sponsor. Asegura tus palos de golf con una excelente cobertura. Seguros de vida, automotores y flotas con planes especiales para empresas. Especialistas en seguros laborales y empresariales. Parry Watt se fabrica en uno de los lugares más hermosos de la Argentina, Mar del Plata. Vas a comer el asado más rico de tu vida, el pollo más delicioso,
el pescado más crocante y las verduras más tiernas. Haceme caso, hacete de Parrigual. El pasado fin de semana, 4 y 5 de junio, se jugó en Marajuí Country Club la segunda fecha del circuito de Forbol organizado por la Federación Marisierras. El campo de juego luce espectacular y la cantidad de participantes anotados hizo que se jugara los dos días con muchas parejas. Estuvimos allí presentes y ahora te mostramos la nota que realizamos con Leandro Espeleta, presidente de la Federación. Espeleta, el presidente de la Federación, viviendo esta segunda fecha de un circuito que me parece muy atractivo, ¿no? El circuito Forbol que tiene la Federación Marisierras. Sí, la verdad, muy divertido, mucha concurrencia. Felicitar a Marajuí porque está impecable en la cancha. Así que nada, disfrutar del día. Fresco pero con sol, así que muy divertido. Bueno, el circuito que tiene como objetivo también fomentar la actividad de la Federación en canchas que tienen 9 hoyos. Ya tuvieron la primera fecha en Dolores y hoy acá en Marajuí. Y bueno, dos clubes que lo vivieron con mucha alegría, ¿no? Con mucha aceptación. Sí, creo que están todos muy contentos. Inclusive hoy veo muchos muchachos de Dolores, creo que cerca de 40. Así que, bien, moviéndose la gente por la fede y conociendo las canchas. Bueno, lo que hay que siempre aclarar, ¿no? Que en este circuito, en el fútbol, se puede formar con personas de distinta edad, no tiene que ser ni mayores, menores, puede ser damas, caballeros, o sea, libremente constituido, ¿no? Exacto, puede ser mixta, puede ser con menores, hay categorías neto y gros. Bien. Así que nada, es para divertirse y disfrutar entre amigos. Bueno, debe ser una alegría que hayan tenido que poner dos fechas por la cantidad de gente anotada, ¿no es cierto? Sí, la verdad que se viene dando lo de las primeras dos fechas que tuvimos que jugar en 2 días porque no entramos, así que contentos. Bueno, la gente que todavía no participó de este circuito lo puede hacer, formar pareja de fútbol y a partir de la tercera fecha para jugar. Totalmente, porque hay descarte y aparte que se juega la fecha del día también, así que invitados todos para jugar la próxima. Bueno, ¿hay algo que comentaste? ¿Cómo la encontraste a la cancha de Marajuí? No, está impecable, muy bien, la verdad, los felicito porque están los greens muy bien, los fairways también, la cancha está limpia, está todo muy bien. Bueno, y ahora te faltan 9 hoyos todavía. Todavía 9. Bueno, lo mejor, Leo. Gracias. La actividad de la Federación Marisierras continúa. El próximo 26 de junio se jugará la 7ª fecha del ranking de menores con handicap en Carilo Golf. Y el 18 de julio, en Playa Grande, se jugará una nueva edición de la Copa Gran Maestro con puntos para el ranking de menores con handicap y sin handicap también. Y seguramente la próxima semana se confirmará la nueva fecha del ranking de mayores que se jugará en el Necochea Golf Club. Nos quedamos ahora disfrutando de más imágenes del torneo en Marajuí Country Club. Buenas a todos, soy Carly de B-Golf Academy, estoy con el profesor Luciano Bailone, quien nos va a comentar de la nueva adquisición que tenemos en la academia, que es una alfombra sensible al traslado de pesos y presiones, que es la alfombra Bodytrack B1 Pro.
Así que bueno, acá el profesor nos va a comentar cómo funciona y les va a mostrar. Hola a todos, bueno, yo vengo a presentarles un poco cómo funciona el sistema de la alfombra. El sistema nos da un análisis en tiempo real de cómo el jugador está utilizando el piso durante el swing. El mismo sistema se vincula a la aplicación B1, en donde podemos, al mismo tiempo de que analizamos el swing con todas las herramientas que esta tiene, podemos ir detectando qué es lo que el jugador está haciendo con el piso. Podemos ver tanto la presión, el centro de gravedad, el centro de presión, la transferencia de los pesos y la velocidad vertical que genera el jugador durante el movimiento. Todas estas herramientas, si no las tendríamos, sería muy difícil detectarlas, ya que la mayoría son imperceptibles. Entonces, al tenerla nos permite articular el análisis del swing con todo lo que es el trabajo del piso, que es súper, súper importante, sobre todo hoy en día en lo que es el desarrollo del golf como deporte. Bueno, muchísimas gracias, Lucho. Ahora nos queda a todos probar la alfombra y seguir mejorando el swing. Para poder reservar una clase, les recomiendo que nos contacten a través de bigolf-academy en Instagram y si no, que nos manden un mail a info@bigolf.com.ar. En Miramar Links continúan los torneos de golf todos los sábados, domingos y días feriados. Siempre resaltamos que Miramar tiene el único campo de golf de verdadero estilo link británico en nuestro país. Por eso siempre te recomendamos que vayas allí a jugar una vuelta de golf. Quería avisarte que si estás pensando realizar alguna obra en tu casa, ahora podés obtener un descuento llamando a Adrián Maggio Construcciones. Mirá a continuación el spot con el número de contacto y llama de parte de Desde Green para obtener beneficios. El más moderno sistema constructivo de steel framing con garantía y cuidado del medio ambiente. Realizamos ampliaciones, refacciones e instalaciones de agua y gas, climatización y filtrado de piscinas, decks de madera, pintura y cerámica, certificado del Ministerio de Obras de la Nación. Maggio Construcciones, calidad, tecnología y rapidez. Parriwatt se fabrica en uno de los lugares más hermosos de la Argentina, Mar del Plata. Vas a comer el asado más rico de tu vida, el pollo más delicioso, el pescado más crocante y las verduras más tiernas. Haceme caso, hacete de Parriwatt. HR Productores de Seguros, un equipo sumamente comprometido en la administración, asesoramiento y gestión de riesgos, seguros para eventos deportivos y cobertura de hoyo en uno para sponsor. Asegura tus palos de golf con una excelente cobertura, seguros de vida, automotores y flotas con planes especiales para empresas. Especialistas en seguros laborales y empresariales. Berenjeno Inmobiliaria, más de 85 años acompañando el crecimiento de la ciudad. Contamos con un importante sistema de base de datos propia actualizado a diario. Visita nuestra web berenjeno.com.ar y encontrá el inmueble que estás buscando. Desde la década de 1930, utilizando el logo que nos caracteriza, con asesoría contable, legal y notarial. Berenjeno Inmobiliaria, tradición en operaciones inmobiliarias. Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagarnos Santi. Arreglos.
Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... Toyota Plan de Ahorro. Pero si vos estás en la... No. Toyota no. Plan de Ahorro. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. En el cierre de los Padres Golf Club se jugó el pasado fin de semana 4 y 5 de junio el torneo Familia Argerich con modalidad Four Ball. Las cuatro mejores parejas del sábado clasificaban para jugar los match el domingo con las semifinales por la mañana y la gran final por la tarde. Y los no clasificados jugarían por los 36 hoyos Four Ball Americana. El torneo se jugó con muchas parejas participantes. Los ganadores de la final fueron José Luis Daguerre y Pascual Iarone, que vencieron a Martín Latini y Javier Rodríguez. Compartimos entonces las imágenes del torneo con la definición y luego la nota con los finalistas. Acá estamos con los cuatro finalistas del torneo Argerich que se jugó este fin de semana en Sierra de los Padres. Los ganadores, José Fernández Daguerre, Pascual Iarone. Bueno, me imagino muy contentos, ¿no es cierto?, con lo que fue el torneo y con el triunfo que tienen ustedes. Sí, salvo la madrugada de hoy, que a las 8 no veíamos ni la pelota, pero muy lindo. Bien. Muy lindo, jugamos bien y por suerte se nos dio. Bueno, Pascual, no sé cómo venías porque venías quejándote, pero los últimos 8 te vimos espectacular. Bueno, ¿no es cierto? Bien. Jugué los últimos 4 hoyos más o menos para acompañar al amigo. Bien. Nada más, porque lo demás lo hizo todo él. Bien. Disfrutamos del día. Bueno, acá la pareja, Javier Rodríguez, Martín Latini. Bueno, ¿cómo lo vivieron el torneo? Hoy en las finales tocó realmente una pareja complicada porque los vi jugar muy bien a ellos, pero ¿cómo anduvieron ustedes? La verdad que, bueno, ahora nos caímos un poquito en esta segunda vuelta. No sé si será por los sanguchitos acá de día que nos capaz que sí. Pero bien, bien, bien. La pasamos lindo. Esto de venir a divertirse. Se puede dar con uno, se puede dar con otro. Pero la pasamos bien. Buenos contrincantes, buenas personas, que eso es lo principal. Así que es lo que uno busca. Y muy buena onda también, ¿no? En sí, la final. Total, total. Total. Javier, como decías, ¿no? Acá complicado hoy a la mañana, ¿no? Salir sí, a jugar. Sí, la verdad que sí. Había momentos que no se veía nada la pelota, pero bueno. Tratamos de pegar lo más derecho posible. Sabíamos que iba al medio, bueno, pero a 100 metros no se veía nada. Que sí. De hecho, bueno. Nos pelotearon en el 2. ¿Ah, sí? En el otro. Yo iba jugando con Teresa y nos pelotearon en el 2. Tiene que nos... pagar. El café con yo digo, está libre el green y bueno, y le pegó arriba. Y estaba ellos en el green todavía. O sea, bueno. No veían que ellos estaban en el green. No. Sí, yo vi el carro que estaba en el tee, el hoyo 2, y le digo, yo está libre el green. No, sí. Pero ellos estaban jugando todavía y no lo vimos. Pero bueno. Me hice cargo de esa parte que fui. No es que no vio. No se veía. No se veía. Bueno, pero ahora la tarde terminó espectacular, así lo despejado. Hermosa tarde. La verdad que hermoso. Y la cancha también, ¿no? La cancha está impecable. Impecable la cancha. A la mañana los greens estaban rápidos, ahora se pusieron un poco más rápidos todavía. Pero bueno, yo no le encontré la vuelta al pad. Pero lo que pasa es que nos metían presión los muchachos. Juegan muy bien. Bueno, acostumbrado, ¿no? Un poco a jugar match, sí. Sí, sí. Claro. Se ha acostumbrado a lo que es. A mí es un formato que me encanta. Sí. Pero
pero lindo. Todo, la verdad que muy lindo este torneo, siempre me gusta jugarlo, no solo porque lo organiza un amigo, sino porque el formal match y el match individual para mí son las disciplinas más lindas que tiene el golf. Es otra cosa. Exactamente. Bueno, Pascual, ¿y ahora viene en festejo? ¿Va a haber festejo? Y vos, me va a invitar las banderitas. A ver qué es lo que nos va a, ¿qué es lo que nos va a invitar Omar? Bien, muy bien. El torneo de él, algo va a tener que invitar. Así que ahora lo agarramos. Bueno, felicitaciones a los cuatro. Es muy linda final. Gracias. Así que bueno, felicitaciones. Gracias. El proyecto se desarrolla en torno a una cancha de golf que ocupa 54 hectáreas y que está hoy día plenamente construida con 18 hoyos finamente terminados. Esta cancha de golf fue diseñada originalmente por don Emilio Serra, que es el más reputado arquitecto de canchas de Argentina, terminada su desarrollo por Hernán Prej, que es un arquitecto destacado de Chile, y este diseño original fue revisado y auditado por la firma norteamericana de gran prestigio de Jack Nicklaus. Y se marca dentro de las dos cordilleras de los Andes y de la costa en un lugar muy especial para Chile. La cancha está absolutamente tecnificada en su desarrollo y por lo tanto cuenta con la más alta estándar de construcción y de riego que se puede esperar de una cancha de golf. La ubicación de Angostura Country Club es 59 kilómetros al sur de Santiago, a 19 kilómetros al norte de Rancagua, a un kilómetro del centro de diversiones Monticello, que no solo implica un casino de juego, sino que también implica un hotel de primera categoría y una zona de restaurantes de alta calidad. Y a 2 kilómetros de San Francisco Mostazal, que nos proporciona todos los elementos necesarios para la vida cotidiana. Los invito a que vengan, que conozcan por ustedes mismos todo esto que le acabamos de mencionar, las actividades, nuestros salones, nuestros restaurantes, y que sean partícipes y testigos de este maravilloso entorno natural. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en especial recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores y clips especiales en calidad HD. Solo tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que les vaya muy bien. ¡Chao!